en nuestro programa de todos los jueves a las 8 de la noche. Johnny Serrano, muy buenas noches, qué bueno que estás por ahí. Entrando a nuestro programa de Pregúntale a Yanira de todos los jueves a las 8 de la noche. Algo, valga la aclaración, pregúntale, vale, hoy todo ese movimiento no es que estamos en los terremotos, ¿ok? Eso es mi apuntador moviéndose de lado a lado. De vez en cuando hay que hacer un poquito de jocosidad, ¿verdad? De todas las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Pero estamos acá en Pregúntale a Yanira en todo lo que tiene que ver con finanzas y bienes y raíces, ¿ok? No me pregunte de otra cosa. Esto es Pregúntale a Yanira de finanzas y bienes y raíces. Estamos aquí súper contentos, dispuestos para poder ayudar a mi hermosa comunidad latina del centro de la Florida, que estoy súper emocionada. No sé cuántos de ustedes vieron el programa el jueves pasado, pero estamos expandiendo y estamos súper, súper contentos porque ya abrimos nuestra división en el sur de la Florida, en la hermosa ciudad de Miami. Así que ya estamos en Miami. Para toda mi gente linda de Miami, tengo productos, comunidades especiales, cantidad de cosas hermosas para ustedes y ya nos estamos preparando para nuestro primer evento. Tengo mi equipo ya corriendo allá en Miami. Tenemos a la hermosa chama Mónica, el chamo Alexei y cantidad de otros agentes que ya comenzaron en nuestro equipo para darle toda la ayuda a toda nuestra comunidad de Miami. Somos 8, ¿verdad? Yes. Ya vamos por 8 agentes en nuestro equipo de Miami y se me van preparando la gente linda de Tampa porque ya voy llegando para allá también. Así que 2020 estamos rompiendo todos los esquemas, estamos creciendo, estamos llevando. Joe Rodríguez, muy buenas noches. Mili, muy buenas noches, bienvenida al programa, un abrazo, bienvenida. Minerva por acá dice, empezando primeramente, son los mejores. ¡Yes! 200%, ¡aleluya! ¡Qué chévere! Un abrazo, Minerva, de verdad, un abrazo, un beso, gracias. Eso de verdad es lo que nos mueve, es la pasión por ayudar a familias hermosas como ustedes a alcanzar la meta de convertirse en dueños de su propia casa. Gracias, gracias, buenas noches, ustedes son los mejores. ¡Qué lindo, Joe! Muy buenas noches, gracias por tu apoyo, de verdad, un beso, un abrazo. En el día de hoy, ¿ok? Tuvimos varios cierres. El Lucky, creo que dice, ¿no? CJ Lucky. I don't know how lucky you are, but thank you so much for getting into the show tonight. Gracias, Kissy, mil. Bravo. De verdad. Kissy, yo sé quién es Kissy. Un abrazo. Muy buenas noches. Gracias por tu apoyo. Tengo por acá a Venancio de Jesús. Hola, muy buenas noches. Gracias por tu apoyo, corazón, siéntase en toda la libertad. J. Ruiz, muy buenas noches, bienvenido al programa. Siéntase en toda la libertad de escribirme en pantalla sus preguntitas en la noche de hoy, ¿ok? Ana, cerramos ya la semana que viene. All right, muy bien, saludo, vamos para adelante. Joe dice, hoy reservamos nuestra casita. Oh, my God, súper agradecidos con ustedes. Y John, tremendo trabajo. Yo sé, él me envió la foto hoy. Yes, yes, un abrazo, John. Qué rico. Qué bueno saber que pudimos ayudarles. Va a ser un proceso ahora. Vas a estar de camino. Vamos a estar llevándote de la manita, ¿ok? Vas a estar recibiendo una llamadita mía personal, probablemente el lunes, para conversar contigo y te va a llegar un paquetito especial de mi parte, ¿ok? Así que está pendiente, que ya va por ahí. Súper contento, qué bueno. Comenzando el 2020 con casa nueva, una nueva década, un nuevo espíritu, todas las bendiciones hermosas para comenzar un año diferente para nuestra familia, ¿verdad que sí? Para de rentar, dice Ana, dice, Yanira es la mejor y highly recommend her and her team. Yes, thank you so much. Y tengo aquí a mi backup, mira, con los guantes así,
ready todo el tiempo, así, para me pelear. Voy a tener que poner una muñequita con los guantes de aquí. Para pelear por nuestros clientes, claro que sí, de verdad que la adoro. Voy a estar hablando de nuestro equipo. Hoy tengo la bendición de tener a Linda acá conmigo. Quiero que ustedes sepan que tengo un equipo de trabajo espectacular. ¿Por qué tengo un equipo de trabajo? Quería tomarme hoy un ratito para hablarles de eso. Porque ya, ok, gracias Joe. Sí, me estás diciendo martes. Ok, lo voy a apuntar para entonces llamarte martes en vez de lunes. No hay problema. ¿Por qué tengo un equipo de trabajo? Bueno, tengo un equipo de trabajo. Minerva dice, mi cierre es para marzo o abril. Pero ya pronto estoy feliz. Gracias con Gigi. ¡Yeah! Muy bien, Minerva, muy bien. Tengo un equipo de trabajo porque obviamente yo soy solo una. Y entonces no me puedo dividir por todos lados, pero tengo la bendición que Papito Dios me ha dado en los últimos 15 años de poder ayudar cientos y cientos de familias a alcanzar su meta de convertirse en dueños de su propia casa. Mara Vigier, muy buenas noches, un abrazo. Feliz año a ti también y a toda la familia. Porque tengo la oportunidad, las herramientas, la experiencia, el conocimiento y los contactos de poder traer cosas hermosas para ustedes. Tenía que expandir, ¿verdad? Porque tenemos los deditos, tenemos la mano, pero tenemos los deditos que son importantes. Sin los deditos no puedo agarrar nada, ¿verdad? Con mi mano. Así que mi equipo de trabajo son las personas que yo personalmente he escogido porque son personas tan dedicadas como yo. Porque tienen la misma pasión y la visión que tengo yo, porque tenemos el conocimiento, la experiencia, las herramientas, y entonces podemos expandirnos más para poder ayudar y alcanzar mucho más familias, ¿ok? Así que ustedes van a estar viendo mucho más seguido a Linda acá conmigo, y ustedes saben que de vez en cuando yo traigo los nenes y las nenas de Yanira, ¿ok? Así que quiero enviarles un abrazo a todo mi equipo hermoso, John Gómez, Héctor Colón, José Irizarry, Gigi, Octavio, Andrea, Joel, help me, no quiero olvidarme de nadie, Nina, Joan, Luis, ¿quién más me falta? Mónica, Alexei, los de Miami, Abigail, my baby, de Miami tengo a Julia, Carolina, Juan, Fabián, Alexei, Mónica. ¿Quién me falta? Am I missing somebody? Apuntador de Miami. Carolina. Sí, ya dije Carolina. Julia. Ya dijiste Julia. Acá súper, súper contentos, preparados para ayudarles, muchachos. Dice Casper, hi, does your property include CDD? And if so, what is the price? Also, does your property charge a lot of fees? Lastly, what are the average of HOA fees in your properties? Jerica Montalvo dice, saludos chicas, bendiciones. Jerica, besitos. Qué chula, qué linda. Carlos Díaz, oh my God. Muy buenas noches, bienvenido al programa. So Casper, to answer your question. Jesús, yo creo que fue que te... Jesús me faltó, there we go, from Miami. So to answer your question, Casper, I have a variety of different communities and properties available. Obviously, I need to know where you would like to be and what type of property you're interested in. CDD is something that is not in every community, okay? I don't know if you're familiar with what the CDD is, but basically it's an extra tax in just certain communities that the builder did not pay that at the beginning of construction, so they divide that among the houses in that community. So that's something that is not normally in every community that we have. There are some, but not all of them, okay? So obviously I cannot tell you it's gonna be this much or that much because it depends the community that you are interested in. Same thing with the HOA, okay? We even have communities that don't have HOA. So yes, it will depend on the area that you're looking for. Right. So if you want to give me a little bit more information, I can dig in a little bit further
on that, okay? Hopefully I did answer your question. So, oh, tengo por ahí tu negrita. Okay, muy buenas noches. Bienvenida. Miss Pacheco. Y Miss Pacheco. Miss Pacheco ya cerró y compró. Yeah. Es Alicia. Vaya, Alicia, te llegó mi postal de Navidad, Alicia. Contéstanos, corazón, para saber si recibiste la postal de Linda. Así que, y también tengo a JBDG Valle. Yes, dice, okay, yes. Perfecto. Ok, muy bien, muy bien. Feliz año nuevo, mamá. Claro que sí. Y Madera, muy buenas noches. Yes, ok, muy bien. Ay, sí, gracias. Hoy tengo dos apuntadores. ¡Oh! Estamos creciendo en el 2020. Uno por mercado. Uno por mercado, exacto. Solo vamos a tener tres. Ok. Hoy tengo más apuntadores para que ustedes no tienen idea de las cosas que pasan detrás de cámara. Dice Linda, mi cuñada y mi hermano están interesados en comprar. Oye, tienes que enviarnos. Envíamelo. Tú tienes mi teléfono, yes. Tienes mi email. O sea, envíame los nombres y entonces nos ponemos a trabajar con ellos rapidito. Claro que sí. Necesitan orientación. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Actually, ahora que ya está diciendo eso. Tú sabes eso, que te voy a llamar mañana. Mañana por la mañana te llamo. Ahora que ya está diciendo eso de que necesitan orientación, Linda. Háblamele un momentito aquí a nuestra gente linda. ¿Qué nosotros hacemos cuando ellos llegan a donde nosotros? Wow, ok. Mira, me pasó, vamos a darte un ejemplo con lo que me pasó hoy con una clienta. Me llama otro cliente refiriéndome a esta señora que está bien interesada porque viene de Tennessee. Uh-huh. Y la llamo hoy y me dice, obviamente le explico todo, le explico cómo trabajan los programas de financiamiento, cómo trabajan los programas de Down Payment Assistance, cuáles son las diferencias cuando estás tomando ese tipo de ayuda del gobierno. Uh-huh. Le explico cuál es el down payment necesario, cuáles son los gastos de cierre, más o menos así por encima. Obviamente no entro mucho en lo que es la preaprobación, aunque uh-huh. tengo el background de eso. Uh-huh. Pero les explico desde cómo se supone que empieza el proceso, desde la A hasta la Z. Eso es lo que se llama orientación. Exacto. So, cuando terminé de hablar con ella, me dice, mira, yo te voy a ser sincera, yo tengo una realtor que trabaja, que va conmigo a la iglesia, uh-huh. y que, de verdad, después de yo hablar contigo, definitivamente, uh-huh. quiero que tú seas la que me represente, porque me has explicado todo lo que nadie jamás me había explicado. Eso simplemente en una llamada telefónica. Tampoco me he sentado con ella todavía frente a frente. Ella me dijo, no, envíame el Exclusive Broker Agreement, yo voy a trabajar contigo, yo no he trabajado con nadie todavía, pero la realidad es que lo poquito que he hablado contigo... Cualquier similitud es pura coincidencia. Lo poquito que he hablado contigo, no quiero trabajar con nadie es más. Es pura coincidencia. So, obviamente, con esto les estoy diciendo, mi gente, si nosotros no tenemos la respuesta a su pregunta en el momento, créanme que vamos a buscar la contestación a todas sus preguntas. Love it. Tengo tres personas esperando con preguntas. So, voy por ahí. So, para contestarle a ¿cómo se llama ella? Alicia. Para contestarle a Alicia, corazón, sí pueden comprar, aunque estén en Puerto Rico, tenemos que hacer la consulta, uh-huh. obviamente, para poder ver cuál es el mejor escenario para ellos. Va a depender de ingresos, finanzas, deudas y cuál es la transición que quieren hacer, ¿ok? Pero sí es posible. Así que, por favor, envíale la información a Linda lo más pronto posible para que ella pueda comunicarse con ellos. Sí, voy para allá. Pueda comunicarse con ellos y poderles hacer la orientación, uh-huh. poderles hacer la consulta, ¿ok? Con mucho gusto. Entonces, Casper me dice, ok, so sí te contesté la pregunta. Muy bien. Yes, I did answer your question. And you are interested in Davenport, Florida. Ok, great. So, send me an inbox, your info, because in Davenport, I have a bunch of different communities. So, it's going to depend exactly on what you're looking for, what purchase price are you looking for, and what is the purpose of the purchase that you want to make, okay? I'm assuming, and please let me know that you do not live here yet,
Okay, so let me know if that is the case. But however, the best way is to sit down with you, be able to do the consultation, to be able to analyze your scenario and give you the right options and the guidance of what would be the best for you. Okay, so send me a private message with your phone number and the best time to call you. It will be my pleasure to call you. So María Miranda dice, una persona sola que pueda comprar una casa con un sueldo de $2,000 mensuales. Mira, en realidad no es si es que puedes comprar, es al precio de compra que vas a calificar, ¿ok? Les voy a dar un secretito aquí que nosotros usamos acá. Dice Mara, ay, sí, qué rico, mucho éxito. Claro que sí, bendiciones y gracias. Siempre tenme en tus oraciones, claro que sí. Ok, so te voy a dar un secretito. So, cuando tú vienes a la consulta, ¿ok?, con nosotros, como te estaba diciendo Linda, nosotros nos enfocamos en orientar a nuestra comunidad, ¿ok? Una cosa que tú te vas a encontrar con Yanira Suárez New Home Team es que nosotros no estamos aquí para empujarte a comprar algo simplemente por hacer una venta, ¿ok? Si has visto mi programa anteriormente, mi lema es que con Yanira sí se puede. ¿Por qué razón? Porque mi interés y el equipo mío que con el que vas a trabajar es poder encontrar la casa que va a ser mejor para ti y tu familia, que te va a beneficiar a ti y a tu familia, porque al final del día nosotros no somos los que vamos a vivir en la casa, es usted y su familia. Así que eso lo tomamos muy en serio y es nuestra meta poderle llevar a lo que va a ser mejor para ti. ¿Ok? So nosotros te vamos a dar una orientación completa. Vamos a hacer un análisis completo, como cuando tú vas al médico y tú dices, mira, tengo este dolor de cabeza y llevo tomando Tylenol por una semana y no se me quita. Pues así, vamos a sentarnos, vamos a hacer los x-rays, vamos a hacer las pruebas de sangre, te vamos a coger con el martillito las rodillas y mira, ¡tups!, a ver qué es lo que está pasando, cuáles son los reflejos para poder examinar cuál es el escenario que tú tienes, ¿ok? So, la contestación a tu pregunta es, no es que no calificas con $2,000. Hay un porcentaje de deudas versus ingresos que el banco siempre va a considerar dependiendo el programa para el que tú calificas. Pero hablando en general, para no entrar en muchos detalles, en un programa normal de FHA, considerando tu puntuación de crédito, el banco nos da una flexibilidad de hasta un 55% de lo que es tu ingreso, ¿ok? So ese 55% de tu ingreso mensual va a determinar para cuánto tú puedes calificar para pagar mensualmente en tu hipoteca y todas las demás deudas que tú puedas tener en tu crédito, como son los pagareses de vehículos, las tarjetas de crédito, los préstamos estudiantiles, los préstamos personales, la famosa tarjeta de Victoria's Secret, que ya no es un secret, y la tarjetita de Best Buy, que los hombres siempre tienen guardadita y nunca nadie sabe, ¿ok? So, contando y tomando en consideración todas esas cositas, podemos usar hasta un 55% de lo que es tu ingreso. Eso es lo que determina para qué precio tú calificas, ¿ok? Así que, dándote una ayudita, obviamente, un averaje de ingresos de acuerdo a los precios que hay ahora mismo en el mercado, ¿ok? Un ingreso más o menos para una casita nueva, estamos hablando de que deberíamos estar entre una o dos o tres personas, la cantidad de personas que vayan a estar en el préstamo, pero que por lo menos tengamos de $45,000 a $50,000 en ingreso anual. Si estamos buscando una casita nueva, ¿por qué? Por los precios en el mercado, ¿ok? Así que espero haber contestado tu pregunta, María, pero lo más importante es que me encantaría poder hacer una consultoría contigo porque no sé cuál es tu escenario, no sé cuál es tu tipo de sangre, no sé cómo están tus reflejos, no sé cómo está tu columna vertebral, ¿ok? Para poder analizar qué podemos hacer. Para darle el diagnóstico y la receta. Claro, y hay de las que se creen cirujanas y todo. No, no se lo diga, pero mira, si te corta, empídete. Bueno, anyways. So, te va a ayudar a encontrar la casita, que para eso estamos como equipo de trabajo, para ayudarte. Y este año, ahora mismo en el mes de enero, familia, quiero enfocarme. Estamos en enero, ¿temporada de qué? De que comienzan los taxes, ¿ok?
Así que este es el momento, este mes es el momento de usted sentarse con nosotros, hacer la consultoría. Lilian Ramos, muy buenas noches, bienvenida al programa. Carillo, muy buenas noches, bienvenida o bienvenido, porque no veo desde acá la foto. ¿Quién más por ahí? Muy bienvenidos sean todos al programa. Siéntete en toda la libertad de escribirme tus preguntitas en esta noche. Ok, so, hacer nuestros taxes ahora mismo es súper importante, ¿ok? Porque claro que sí, bella. Súper importante porque con dos cosas. Si eres 1099 o empleador propio, ¿ok? Tenemos que sentarnos antes que me llenen los taxes. Porque ustedes saben, acá calladito, que los que tienen negocio propio tienen deducciones. Oh, my God. Deducen hasta el perro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ganamos $60,000, pero después que dedujimos al perro, al gato, ¿cómo se llama el perrito tuyo? Yo tengo dos. Ah, tiene dos, o sea que está. Mira, los deduce a los dos. Tommy y a JJ. Imagínate, después que deducimos a Tommy y a JJ, nos quedamos con $20,000 netos. Y entonces el banco dice, ah, no, espérate, si esta persona con lo que se quedó de ingresos fueron $20,000, no vamos a calificar, no puede pagar la casa. Y tú me dices, Yanira, pero si yo en realidad me gané 60, pues no, no podemos deducir a Tommy, a Jerry. JJ, Tommy, Tom and Jerry. Bueno, se queda igual. El punto es en inglés, que no lo podemos deducir, ¿verdad? Entonces, es importante que nos sentemos a analizar cómo hiciste los taxes anteriormente para saber qué tenemos que hacer en los taxes del 2019. Y valga la aclaración, yo no soy contable, ¿ok? Así que yo nunca le voy a decir a usted, tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro. Yo le voy a dar una orientación de cuál es el ingreso adecuado para lo que usted quiere calificar. Lilian es mi cuñada, dice, pues mira, muy bien, qué bueno. O sea, que tú le mandaste un mensaje, mira, Linda está ahí, tienes que entrar al programa. qué bueno, gracias. So, es importante, ¿verdad? Porque entonces tenemos que analizar si vamos a tener que incrementar entonces nuestro ingreso en el 2019, no inventarnos el ingreso. Oigan, escúcheme bien, Yanira no le está diciendo que invente el ingreso. Estamos hablando de poder canalizar nuestros ingresos actuales sin tener tantas deducciones para que podamos comprar. Así que 1099, empleador propio, tienes que verme antes de llenar los taxes del 2019. Urgente. Entonces, si eres W2, igual, no te afectan tus deducciones, pero yo sé que tú recibes un refund, ¿verdad que sí? Yo sé, tú que me estás viendo, te dan 7,000, te dan 8,000, y entonces a mí no me dan nada. Pero bueno, de eso lo hablamos otro día. Pero yo sé que a ti sí te dan reembolso, ¿ok? No lo gastes en nada, ¿ok? Este es el momento de parar de rentar, familia. Tienes que comprar casita en el 2020, que va a ser de bendición para ti, ¿ok? Así que si no has hecho tus taxes todavía o estás en camino, llámame, hazme la cita. Una de estas hermosas personas en mi equipo va a poder también asistirte si yo estoy en el momento con otro cliente. Háblame, Linda, ¿qué va a pasar este sábado? Este sábado nosotros vamos a vender muchas casas. No, vamos a estar ayudando a un montón de familias. Vamos a estar en el área de Winter Haven, en una de las comunidades más céntricas de Winter Haven. Y no es solamente esa comunidad. En Winter Haven tenemos muchas comunidades, pero el evento va a ser en una en específico y de ahí los podemos llevar a cualquier otra área que ustedes quieran estar con nosotros. Ahí vamos a tener los prestamistas, vamos a tener la compañía que nos ayuda con la reparación de crédito. Ajá. Obviamente va a estar Yanira recibiéndolos con su toda su hermosura. Vamos a estar allí nosotros para atenderlos y hacerles la consulta y llevárnoslos de shopping para que vean la casa, para que se enamoren de su casa, para que vean lo que pueden adquirir después de hacer la consulta y hacer los sueños realidad de todos ustedes. Paren de rentar, mi gente. No, este año vamos a declarar 2020 no más renta. Oye, apuntador, que no puedo usar mi computadora, mi teléfono, en la calculadora.
sácame ahí a 1375 por 12. Rapidito, 1375 por 12. Ok. 16.500, o sea que si usted ha estado pagando alrededor de 1.375 y se lo pongo al centavo porque yo sé que eso es más o menos lo que están pagando por ahí. Tengo a Keila viéndonos en el live. Muy bien, Keila, muy bien, qué bueno, muy buenas noches. So, 1.375 al mes, estamos hablando de $16,500 al año, familia. Y después usted me dice... Por el drenaje. Mira, ahí tengo otro. Por el drenaje. ¿Cómo es posible? Así que si usted me dice, Yanira, pero es que yo no tengo para comprar la casa. Pues claro que no tiene, si ahí es que está, en la renta. ¿Ok? Este es el momento de parar de rentar, familia. Yo sé que a veces usted piensa, ay, sí, Yanira dice eso, bueno, porque ella está vendiendo casa. Familia, yo también renté. Yo por también. Muchos años. Así que no estoy hablando en vano. No toda la vida tuve la oportunidad de convertirme en dueña de mi propia casa, ¿ok? Y he tenido que luchar mucho en la vida para alcanzar mis sueños también. Luis dice, dirección de dónde vas a estar, mi reina. Ok, Luis. Bueno, vamos a estar en... secreto. No, corazón, mira, el viernes, ¿ok? Si me envías por inbox... Reservas tu espacio, el viernes vas a, mañana vas a recibir un mensajito con la dirección y la confirmación de la hora a la que quieres ir para que puedas ir a verme el sábado. Y con mucho gusto, será un placer para mí poder estrechar tu mano y conocerte y poder saber cómo te podemos ayudar, ¿ok? Así que escríbeme por inbox qué hora es mejor para ti. Te fue una pregunta, Lizette. Sí, voy para allá, ok. So, para allá iba, Lizette. Ok, so... Les estaba comentando, yo también he rentado por muchos años y boté dinero por el drenaje, como me dijeron por ahí, por muchos años. Pero también tomé la decisión de que quería un mejor futuro para mí, para mi familia, para mis hijos, una estabilidad financiera. Y tuve que trabajar mucho para alcanzar la meta, pero hoy día soy dueña de mi casita y no le debo a nadie. Es mi casita, tengo plusvalía en mi casa y estoy súper contenta de que voy llevando el camino para tener algo para mis hijos, para el futuro, sí. ¿Verdad? Porque al final del día queremos un mejor futuro para nuestra familia y una mejor estabilidad. Ok, Lizette, ingresos para casa de $250,000. Rapidito te digo, si tú te ganas, tienes ahí la aplicación, la aplicación mía. Sí, para que no me regañes por la última vez. Me dio más, más oye, porque yo les doy las herramientas, entonces ellos quieren usar lo que les da la gana. ¿Tú puedes creer eso? No. Hay que seguir instrucciones. Ok, so, búscame ahí en la calculación, vas a hacer un préstamo. Ajá. La tenías ahí abierta. Esa es. Yes, esa es. Como nunca la usa, ¿viste? Como nunca la usa. No sabe cuál es. Mira, así, por el oído. Por el oído. Aquí abajito, mi amor. Okay. Ahí en la calculadora. So, purchase. Ok. Y vamos a buscarte un préstamo FHA rapidito. Hazme ahí 250,000 al 4.75, al 4.5 de interés con 2,500 de taxes al año. Y 600 de seguro, ¿ok? Te voy a decir exactamente cuánto más o menos, obviamente, sería el pagarés de una casita de $250,000. Y así entonces lo podemos voltear la cara de la moneda para saber cuál es el ingreso que vamos a necesitar. Vamos aquí, tienes 250, el 4.5, 25, yes, no me escogiste el programa. Sí, estaba puesto, no lo cambiaste. Ok, 250, ok. So, con el interés que te estoy dando ahora mismo, el 4.5, que obviamente sabemos que los intereses van basados de acuerdo al escenario. Ashley, muy buenas noches. Y Morillo, muy buenas noches. G-Wall from Lake Nona, un abrazo. Qué bueno que están por ahí. Ok, so, más o menos con el 4.5 de interés, que obviamente tengo que basarlo también en el escenario de tu crédito, que no lo conozco ni conozco tu porcentaje de deuda versus ingreso. So, esto es un más o menos, ¿verdad? Estoy calculando unos $2,500 de taxes al año
y más o menos unos $600 en seguro al año. Estás mirando de más o menos $1,600, $1,700 en mortgage, ¿ok? O sea, que para calificar para una casita, ¿ok? ¿Tengo otra pregunta por ahí? No, ella te está diciendo que el ingreso es de $75,000 al año. My love, claro que tú calificas. No hay nada más que discutir, no, si no tenemos mucha teoría. No hay más nada que discutir, a menos, obviamente, que tú me digas, sí, me gano 75, pero tengo $50,000 en préstamos estudiantiles, tengo un vehículo de $800 al mes, tengo, you know, 10 tarjetas de crédito, pues obviamente todo eso va a ir afectando. Pero si estamos bien en ingresos y estamos bien en nuestras finanzas, en nuestro crédito, definitivamente que sí, corazón. Así que me encantaría que por favor me envíes un mensajito para que podamos hacer una cita y podamos evaluar cuál es tu escenario para que te podamos ayudar. Así que qué linda, Lizeth. Me encantaría poder conocerte para poder saber si te podemos ayudar. Bueno, voy a refinar lo que dije. No para saber si te podemos ayudar, para ver cómo mejor te podemos ayudar. Porque con Yanira... Sí se puede. ¡Ah! ¡There you go! La familia que cerramos en el día de hoy, que empecé hablando de eso al principio y después se me olvidó. Así que si le dan para atrás, lo conectan con el principio y con el final, ¿ok? Bueno, pero estamos en vivo. Eso es lo que pasa cuando estamos en vivo. Está trabajando con Valentín. Estás trabajando con Valentín. ¡Qué bueno, qué bueno! Ese es otro de mis chamos, pero acá en Orlando. Y es una chulería. Así que déjame saber cómo se está portando porque tenemos que ayudarte a alcanzar la meta, ¿ok? So, esta familia linda que estuvo hoy cerrando, que los atendió Vivi, ¿ok? Esta familia literalmente tuvimos que hacer 4 diferentes escenarios con diferentes co-borrowers, ¿ok? Co-borrowers se dice en español como coaplicante. Un coaplicante, ¿ok? Tuvimos que trabajar 4 veces y lo más interesante que lo van a ver en mi página luego, probablemente esta noche o mañana, el testimonio de ellos, literalmente diciendo, mira, Yanira, nos habían dicho 4 veces que no se podía. Y no les voy a echar cuento aquí, como dice mi amiga venezolana, ni les voy a pintar los árboles de rosa. De que no fue fácil, no fue fácil. Y de que probablemente muchos allá afuera le hubieran dicho que no, totalmente. Pero yo no me doy por vencida. Y con mi hermosa chama también de finanzas de PRMG, Lizeth Jaramillo, que hizo un trabajo espectacular. Estuve trabajando con ella día a día, buscando cuál era la mejor solución a cada dificultad que nos llegó, que nos llegaron increíble. Hubo una que, bueno, una verificación de empleo que hasta me la insultaron. Así que, pero no importa. Estamos aquí para darte la mano, para ayudarte a alcanzar tu meta. Y esa familia hoy estaban tan y tan contentos, tan agradecidos de Dios primeramente, que es el que nos da la oportunidad de ayudar a nuestras familias hermosas y de nuestro equipo de trabajo, que nuevamente cada vez que yo tengo un cierre me recuerda y me refresca que esa es mi pasión y esa es mi visión y esa es mi razón de por qué. Ayudar a familias como tú a alcanzar la meta. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra comunidad latina en el día de hoy. Encontrar a alguien que te lleve de la mano y no cantidad de gente allá afuera que le roban el dinero a los clientes. Porque simplemente porque el file es difícil. O sea, yo me he dado cuenta que la gente lo que le gusta es lo fácil. Tienes el crédito excelente, tienes buen salario, sí. Ven donde mí. Claro. Pero entonces la gente que de verdad necesita la orientación, llevarlos de la mano en el proceso, a esos casos como que los coja otro. Pues vénganse para acá, nosotros los queremos, a todos ustedes. Claro que sí, claro que sí. Nairobi, ok, ¿te interesa? Ok, great, ok. So, este sábado, nuevamente, ¿dónde vamos a estar, linda? Winter Haven. En el área de Winter Haven, ahora. Quiero hacerte claro,
Yo estoy ahí este sábado porque esa es la comunidad que escogimos para hacer el evento y vamos a tirar las puertas por la ventana como siempre y vamos a tener unas ofertas específicas que hemos podido negociar con la constructora para ese día para ti. Pero si igual tú me dices, Yanira, qué bueno, pero yo no quiero en Winter Haven y yo no voy a estar allá, no es allá donde quiero comprar, no hay problema. Igualmente ven porque vamos a tener la oportunidad de hacer la consultoría, que es el primer paso que tenemos que hacer. Uh-huh. Y si de ahí uno de mis team members tiene que salir contigo a la comunidad que tú sí quieres, no hay problema. Estamos ahí disponibles para ti. Así que no dejes, no te me descalifiques tú solito, ¿ok? Dame la oportunidad de ver cómo mejor te puedo ayudar. Tienes que venir este sábado porque es tiempo de parar de rentar. ¿Quién sí dice? Los que, I know, de los tantos por ahí que venden sueños, ¿verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Y después, con el corazón roto, no, para nada. Mira, lo peor que puede pasar con nosotros es que te digamos, Kelsey, o María, o Juan, o Edgardo, no sé, quien tú seas que me estás escuchando en el día de hoy. Lo peor que puede pasar es que yo te diga, mira, corazón, no estamos ready hoy. Tenemos y si no estamos ready hoy, ¿qué hacemos, linda? Pues te damos el plan a seguir para que puede ser en 6 meses, puede ser un año. Hay veces, pues, lamentablemente que no puede ser tan rápido como en un año, pero no es que te estamos dejando solo, te estamos dando las herramientas para que eso pueda pasar. You know? Obviamente, tiene que haber ese compromiso. Se lo dije también ayer a Keila y a Yaribet. You know, tiene que seguir el plan al pie de la letra. Porque hay veces que queremos comprar y queremos que nos den el plan a trazar, pero si no lo seguimos, mi gente, nosotros no, o sea, le estamos dando las herramientas, le estamos dando la puerta para que la abran y lleguen a la meta. Pero tienen que hacernos caso, tienen que seguir las cosas como las decimos. Oye, si tú vas al doctor, ¿verdad? Y el doctor te dice, linda, es más, el dentista, vamos uh-huh. a decir. Y el dentista te dice, linda, yo te puedo dejar los dientes blanquitos, blanquitos, pero no me puedes tomar café, no me puedes tomar este vino rojo, uh-huh. por lo menos por los próximos 5 días. Y tú, al otro día vas y olvídate que el vino, a mí que me gusta mucho el vino rojo, me pasó. Te lo estoy diciendo porque me pasó. Y entonces te bebiste la botella completa de vino y se te pusieron los dientes amarillos otra vez y tú vas a donde el dentista, ¡ay, eso que te me hizo no me sirvió! Uh-huh. Así que, obviamente, es importante seguir las instrucciones, ¿ok? Así que yo no te vendo un sueño, yo te voy a mostrar el plan que tenemos que trazar para prepararte. Diciembre 31 fue bien especial para mí porque cerramos 3 casos en particular que estuvimos trabajando por un año, ¿ok? Por un año y no nos dimos por vencidos y nos pasaron cosas en el camino. De las poquitas que nos pasaron, una de estas familias, lamentablemente, cada 45 días les entraba en el crédito por lo menos de 5 a 8 colecciones. Todos los meses, cada 45 días. Así que muchas otras personas, puede ser Octavio, están por ahí, qué bueno. Así que, obviamente, son situaciones y dificultades que sí pueden pasar. La diferencia la hacemos cuando tomamos el esfuerzo de hacer el compromiso de hacer lo que le estamos uh-huh. diciendo que tenemos que hacer para llegar a la meta. Si tú te comprometes, nosotros nos comprometemos, ¿ok? Para llevarte a la meta. Saulo Soto, muy buenas noches. Bienvenido al programa. Qué bueno que estás por ahí. No sé si es la primera vez. A Marjorie, muy buenas noches. Bienvenida, Marjorie. ¿Cómo estás? Un abrazo. Preguntitas, estoy disponible, dice Beauty So Beauty 12 Bike, creo. Bike. Dice ahí Murillo, ¿conoces la comunidad de Woodland Park? Woodland Park está, esa es la,
¿dónde está específicamente? Esa es con Dia Horton, ¿correcto? Con Taylor Morrison, es that one, ¿ok? Sí. ¿Qué me querías preguntar de eso, este Murillo? Déjame saber qué me querías preguntar, ¿ok? Ok, so, este sábado, familia, este sábado voy a estar en... Weatherby. Ok, Weatherby, ok. Este sábado voy a estar en Winter Haven, ¿ok? Tienes que hacer la cita, muchacho, muchacha. Tienen que hacer la cita porque voy a estar ahí desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero no puedo recibir a todo el mundo a la vez, porque entonces no te voy a poder atender, no voy a poder dedicarte el tiempo, los muchachos no van a estar disponibles para ayudarnos, para mostrarte las casitas, ¿ok? Así que es importante que hagas tu cita para que separes tu espacio, ¿ok? So, tienes que enviarme un mensajito con tu nombre, número de teléfono y la hora que es mejor para ti para que puedas reservar tu espacio, mi apuntador. Sí, me están diciendo el grito por ahí. ¿Qué tantos incentivos se pueden conseguir con ellos? Con Taylor. Con Taylor, ok. So, obviamente, Alexei, ¡ah, Alexei! ¡Muy buenas noches! Bienvenido, mi gente linda de Miami. Oye, voy para allá ahora, Murillo. Miami, de verdad que estoy súper contenta porque nos dieron un recibimiento tan espectacular el fin de semana pasado. Fue nuestro primer show. Yes, ajá. Aquí están regañándome, jalándome por las orejas. So, la gente de Miami, el primer show del jueves pasado fue espectacular, el recibimiento. De verdad que estoy súper contenta y emocionada. Pónganlo en su calendario, mi gente linda de Miami. Voy a estar por allá febrero 15 voy a estar en mi primer evento en Miami, así que póngalo en su calendario, ¿ok? En su calendario. Ok, Murillo, so, una de las cosas que te podemos conseguir con Taylor, con esa constructora en particular, es todos los gastos de cierre pago, ¿ok? Es uno de los incentivos, de los tantos incentivos que te podemos conseguir. Obviamente va a depender qué modelo, qué casa tú vas a escoger para entonces trabajar los otros incentivos extras. ¿Por qué razón? Porque hay cositas a veces que depende de la modelo de la casa, que te pueden dar unos upgrades, que te pueden dar unas cositas extra, que ese es nuestro trabajo, nosotros poder negociarlo, ¿ok? Pero por lo menos los gastos de cierre sí te los puedo conseguir totalmente cubiertos. Así que déjame saber si ahí es donde estás interesado. Santiago Bea, muy buenas noches. J.S. Z-Rock. Muy buenas noches, bienvenido. Marjorie dice, usted y su esposo son admirables, Dios los bendiga. Ay, un abrazo, un beso. De verdad que bendiciones de vueltas para ti. Anoche me escribió una muchacha y me dice, Yanira, yo todavía no estoy ready para comprar, pero de verdad que eso eres una inspiración para mí. Y, oh my God, eso me llena mi corazón, de verdad, de tanta alegría. Jorge Corona, muy buenas noches, bienvenido al programa. Me llena mi corazón de tanta alegría porque sé que puedo impactar gente como ustedes para ayudarles a alcanzar su meta. Esta es la bendición que Dios ha escogido para ti en este año. Hay personas que me dicen, pero según son 12 mil o más o menos. Bueno, por eso es depende del precio de la casa. Por eso es que depende del precio de la casa. Murillo, si quieres nos llamas o nos mandas un private message, si esa es la comunidad donde te interesa, nos dices si te podemos llevar allí, ver los modelos y entonces ahí negociar, porque obviamente todo es negociable. Believe me, todo es negociable, eso llámanos. Tú ves, yo te diría, mira, con los guantes. Puestos para ayudarte definitivamente a Jinsy Reyes. Muy buenas noches, bienvenido al programa. So, de verdad que Lilian Ramos, muy buenas noches. Corazoncitos para ti también. Este es el año para tú poder déjate llevar, ¿ok? No te me descualifiques tú solito.
Sí, ya conversé con... Ok, perfecto. So, anyways, Morillo, solamente que tú sepas que Valentín me va a dejar saber cuál es la que tú quieres escoger para yo poder orientarlo también de cómo mejor te vamos a asistir con eso, ¿ok? So, no te preocupes que yo estoy ahí mano a mano con Valentín. Tan pronto tú le digas cuál es la que tú quieres y por qué es lo que te quieres decidir, ¿ok? Mañana voy a llamar para que me den cita. Gracias. Yes, Jorge. Muy bien, muy bien. Esa es la actitud que me gusta. Luri Cepero, muy buenas noches. Esa es la actitud, Jorge, porque tenemos que tomar el primer paso, ¿ok? Yo estoy aquí. Luri Cepero, cuéntame, ¿cuándo me escribiste? ¿Por qué no te hemos llamado? ¿A quién le tengo que jalar las orejas? Déjame saber, que con mucho gusto nos comunicamos contigo, ¿ok? Tenemos que tomar el primer paso porque yo estoy aquí con mi equipo preparada para ayudarles, pero si ustedes no dan el primer paso, pues entonces somos un fantasmita en el universo de las personas que están rentando y que no han podido comprar, ¿ok? Así que tienes que dar tu paso primero para que entonces nosotros podamos ayudarte. No le tengas miedo, corazón. Mira, la cita es gratis, yo no te cobro nada. Te vamos a ayudar, vamos a analizar toda tu situación financiera. Gracias, Jorge. Apuntador, por favor, escríbeme el numerito por ahí para tenerlo disponible para poderlo llamar. Vamos a estar ahí para ti. Hay personas, Linda, que a veces no nos llaman porque tienen temor de lo que va a salir en su crédito. ¿Qué tú le dirías a esas personas? Mira, hay veces que me dicen, no, es que yo, hacemos la llamada, es que yo tengo el crédito afectado. Ok, ¿hace cuánto corriste tu crédito? Uh-huh. No, bueno, hace años que yo no chequeo mi crédito. ¿Qué puntuación tú crees que tienes? No tengo ni idea. O sea, como, gente, hay veces que nosotros mismos, como dice Yanira, y yo lo vengo diciendo hace tiempo, no se descalifiquen solos, porque hay veces que vienen donde nosotros y jalamos el crédito, pero si el crédito no está tan malo. O sea, entonces todo este tiempo te has privado, has continuado pagando renta y en realidad sí tienes un plan a seguir y una meta que a lo mejor se puede cumplir en un cortito plazo. Tengo ejemplo, vuelvo y la repito, Kayla y Yaribe vinieron ayer, te llevan viendo cuánto tiempo, ella dijo ayer. Mucho tiempo y se fueron, otro realtor. Y ella me decía, yo no puedo creer que yo teniendo esa espinita en el corazón diciendo, vamos para donde esta gente, se fueron para otro lado, pero mira, ya llegaron a casita. Mira, me dice, llegaron a casita. La novia me dice, mira, si yo le hubiera hecho caso a mi fiancé, que me decía, vamos para donde Yanira, que Yanira dice que con ella sí se puede. Y entonces no vino para donde Yanira. No vino. Y tuvo que regresar. Y no se pudo. So, ahora llegó acá y ahora sí se puede. Ya está haciendo sus asignaciones. Ya ahí, bueno, en la misma consulta ya se paró a llamar gente. A llamar de los qué créditos. Linda, qué hacer linda. Su diligencia ahí mismo. Yo le decía, bueno, si yo tengo que... 7 clientes más como tú, feliz de la vida, porque ella, lo que se le decía en el momento, ahí mismo lo quería hacer. Que eso es lo que hace la diferencia, claro. Obviamente. So, y ellas, ay Dios mío, qué linda, ¿lo puedo decir? ¿Tú crees? Sí. Y ellas se van a casar en febrero 14. Así míralo. Que estamos, ¡yay! So, estamos súper emocionados de que podemos ayudarlas, ¿verdad? A cumplir 2 sueños este año. ¡Qué espectacular! ¿Qué dices? Sí, sorry, chicas, así mismo fue. Gracias por tanto. Gracias mil, de verdad, por darnos la oportunidad y poner tu confianza en que te vamos a ayudar a alcanzar la meta. So, tengo a Luis, que está aquí preguntándome que cuánto necesita y entonces, ¿y cuál es el nombre de las chicas que trabajan conmigo? Claro que sí, las nenas lindas de Yanira Suárez New Home Team son Linda, la de los guantes, Abigail, Bibi, my bubbly blonde, que es amazing también. Mi Gigi, hermosa también, que está por ahí. Tengo a Joan, que le decimos Nina.
de cariño. Tengo a una colombiana espectacular, Andrea Canela, que no te lo puedes perder, con el sabor espectacular colombiano. Leira. Tengo a Leira, imagínate, Leira Pagar, la nena del grupo. Sí, esas son las nenas hermosas que me ayudan todos los días a ayudar en Orlando, porque en Miami tengo entonces otras nenas más. Tengo un grupito de chamas espectaculares venezolanas, bellas, y una puertorriqueña que, mira, igualita que esta, sí, mira, con los guantes. Bien puesto, que están acabando allá en Miami. Así que súper contenta de tener este equipo hermoso de trabajo. Dice Abigail, llamó a mi esposo. Ok, great. So, Vivi va a estar ayudándote en ese aspecto. Y cualquier preguntita extra, tú me dejas saber con mucho gusto, ok. Así que, pero contestando entonces la pregunta de los ingresos para una casa de $280,000, así como dijo Abigail, realmente son varios factores, ¿ok? So, no quiero darles números aquí a lo loco, porque realmente va a determinar cuál es tu ingreso, y si me estás preguntando, quiere decir que eres 1099 probablemente, o empleador propio. Eso tengo que ver tus taxes, ver cuál es la mejor manera de prepararte para ese precio que tú quieres comprar. Así que no es una respuesta en blanco y negro, porque no sé cuál es tu puntuación de crédito, no sé cuáles son tus deudas, que no las vamos a hablar aquí en público, obviamente, porque eso es algo privado. Así que me encantaría poder tener la oportunidad de hacer la consultoría contigo, y con mucho gusto, entonces, basado en tu escenario, yo te puedo decir qué es lo que necesitamos para una casa de 280, ¿ok? Así que con mucho gusto. Familia, llevo más de 15 años en la industria, ¿ok? Me encanta el mundo fashionista, pero no hago pelo, no hago uñas, nada que ver, que no sean trabajos que no son buenos. A cada cual es digno de su salario todos los días. A lo que me refiero es que no es que hago bizcochos por la mañana y vendo casa en las tardes, ¿ok? No, esta es mi compañía, mi equipo de trabajo, donde llevo haciendo esto por más de 15 años. Soy licenciada en ambas áreas, en bienes y raíces y en financiamiento de préstamo residencial y comercial. O sea que cuando yo les estoy hablando de qué es lo que tenemos que hacer, no me lo estoy inventando, no estoy aquí tratando de venderte sueños. Tengo todos mis conocimientos, experiencia, herramientas, contactos, todo lo que se necesita para llevarte de la A a la Z para alcanzar tu meta. Y se me está acabando la batería por aquí, pero todavía estamos. Ya, llegué al final. Son las 8:56. Este sábado, no te lo puedes perder. Es mi primer evento. Y ya tuviste primer evento del año. Oye, ya tuviste cómo terminamos los de Navidad, así con plenera. Ah, va a haber el food truck, right? Vamos a tener food truck. Vamos a tener food truck y todo eso. ¿Cuál era la canción de Navidad? Se me olvidó. Voy subiendo, voy bajando. Era esa misma, la de voy subiendo y voy bajando. Así que chequéate los videitos en la página para que veas cómo son nuestros eventos. Así que un beso, un abrazo, familia. Tienes que venir este sábado, pero tienes que registrarte porque quiero poderte atender. Quiero que Linda tenga la oportunidad de conocerte, que el resto del equipo tenga la oportunidad de ayudarte. Así que este sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde voy a estar disponible. Regístrate y recibirás la confirmación en el día de mañana. Así que un beso, un abrazo, los quiero y me quedo con ustedes. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Yay! Vamos a ver si yo sé cerrar aquí. El rojo, ok. ¡Yay!